investigar y descubrieron que Loco Hugo tiene una familia como cualquier persona. En la sala pudimos observar unas fotos. Se miraba Hugo amoroso, feliz, con su mamá, con sus hijos. Y ahí es donde nos preguntamos, ¿verdad? ¿Cómo es que alguien que se miraba así podría ser un monstruo que andaba en la calle y que andábamos buscando nosotros por esos 40 casos de violación? La familia lo describía como un padre amoroso, más que todo. Incluso hablamos con la hija de él, que en ese entonces tenía 14 años, que estaba dentro del rango de edad, ¿verdad?, de las víctimas de violación. Bueno, la hija de Hugo es una muchacha muy tranquila, un poco nerviosa, pero no presentaba ningún signo de abuso y hablaba muy bien de su padre. Se lanzó una alerta a todas las postas de policía en busca de Hugo Sierra Benavides, más conocido como el Loco Hugo. Pero durante varios días se buscó en las zonas aledañas, pero no se encuentra. La prensa hizo eco de la situación. Y de repente salió la llamada que dio con su captura. La pista que recibimos es que una de las víctimas reportó haberlo visto en la calle, ¿verdad?, unos minutos antes de haber hecho la llamada. Una de las víctimas que caminaba por la colonia Trocagua vio a Hugo. Cuando las patrullas llegaron al lugar, no pudieron encontrar al Loco Hugo. Decidieron formar equipos para rastrear la zona. Después de que nos avisaron, agarramos a la muchacha que nos hizo este aviso y ubicamos a otra de las víctimas que había tenido él para que se desplazaran por la zona con un par de escuadrones. Los oficiales y las muchachas entonces recorrieron ahí por la colonia Torocagua y pusimos unos agentes para que cuidaran la salida, ¿verdad?, y no desperdiciar la oportunidad. Cada patrulla recorrió buscando a Loco Hugo. Pues las niñas estaban nerviosas y cansadas, ¿verdad? Estuvieron bastante tiempo tratando de ubicarlo, hasta que una de ellas lo logró. Fue hasta después de 2 horas que pudieron encontrarlo. Lo pasamos por enfrente a él para poder estar 100% seguro, ¿verdad?, que era él. Una vez que le dimos la cara, una de las niñas afirmó que ese era el fugitivo. Entonces uno de los oficiales se lanzó sobre él para poder capturarlo. Y es así como el 10 de mayo de 2012, en un operativo montado para tal fin, en horas del mediodía, las autoridades detuvieron a Hugo. Lo llevaron al cuartel de la policía, donde lo interrogaron por horas. Al principio negó cualquier conexión con los casos, pero después el laboratorio de criminología fue otorgada con una muestra de su sangre. Ahí tuvimos la prueba de ADN, que fue casi 100% afirmativa. Entonces no se ocupaba ni una confesión. Después de varios meses de intensas investigaciones y vigilancia, Hugo había sido capturado. Sin embargo, este hombre, acusado y sentenciado por múltiples violaciones, asegura que nunca le faltaron el respeto. Pero aún así, intentó suicidarse. En sus 4 años en prisión, Hugo intenta suicidarse en 3 ocasiones. La primera vez acumuló 39 pastillas utilizadas para dormir. Se las tomó juntas, pero solo le provocaron un sueño profundo. En el segundo intento, cortó el ruedo de varias sábanas, hizo una trenza que colocó en su cuello y se colgó. Pero al sentir el frío de la muerte, reaccionó y se salvó de morir. Su siguiente intento fue cortándose las venas con una hoja de afeitar. Las autoridades lo llevaron al hospital escuela y ahí lograron salvarlo. Es normal que este tipo de personas se depriman. Ellos saben que lo que les resta de vida van a estar aislados de su familia, de sus amigos. Este parece el fin de Loco Hugo. Pero a pesar del exitoso trabajo de la fiscalía y de los agentes de seguridad y de investigación, esto aún no ha terminado. Hugo se escapó. Efectivamente, la Fiscalía Especial de la Niñez
ha tenido conocimiento de la fuga de esta persona, identificada como Hugo Edgardo Sierra Benavides, a quien se le ha presentado varios requerimientos fiscales por considerarlo responsable de la comisión de delitos de violación especial. Al mediodía del domingo 10 de marzo de 2015, Hugo y dos internos más saltaron el muro del penal. Lo hicieron con una cuerda hecha de sábanas. Corrieron entre los matorrales y cruzaron los dos anillos de seguridad que custodiaban los alrededores de la cárcel. Ya regresamos con Expedientes Criminales.